El Instituto Nacional de Antropología e Historia invita a los interesados a participar en el Diplomado en Historia y Antropología de Tlaxcala, el cual surge a partir de la experiencia del INAH con el acervo que se ha generado en la entidad. Gabriel Hernández, investigador, informó que las actividades darán inicio este 7 de septiembre y concluirán el 12 de abril. Estamos haciendo una cordial invitación a la, como ya se mencionaba, a la comunidad académica, pero también al público en general de aquí del estado de Tlaxcala. Y digamos que este diplomado, que va a llevar por título Diplomado en Historia y Antropología de Tlaxcala, es un diplomado que ha venido siendo diseñado en los últimos meses por un grupo de investigadores del Centro INAH en Tlaxcala. El diplomado que estamos, digamos, ahora comentándoles, va a iniciar ya próximamente, el próximo 7 de septiembre, y va a tener, digamos, una vigencia, una duración, hasta el día 12 de abril del año 2017, del próximo año. Y, bueno, va a estar integrado por diferentes módulos, por diferentes contenidos temáticos. Este diplomado tendrá reconocimiento oficial por parte de la Coordinación Nacional de Antropología y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además de valor curricular. El contenido temático, como les mencionaba, digamos, está integrado por 5 módulos del diplomado. Ahorita les vamos a socializar un poco más de información. El módulo 1 tiene que ver precisamente con el pasado prehispánico, el módulo 2 con el periodo colonial, el módulo 3 con Tlaxcala en el siglo XIX, el 4 con Tlaxcala en el siglo XX, en la revolución y la posrevolución, y el módulo 5 tiene que ver fundamentalmente con los estudios antropológicos, etnográficos, contemporáneos que se están realizando en el estado. Por su parte, el director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala, Eduardo Emilio Velázquez Gallegos, refirió: una síntesis, por así llamarlo, de todos estos conocimientos, a través del diplomado que en breve nuestros investigadores van a dar a conocer. Vuelvo a repetir que se trata de un ejercicio que no se había realizado por parte de nuestra institución en esta región y que recoge el trabajo de los más importantes investigadores que han tenido que ver con el Valle de Tlaxcala. El curso se desarrollará todos los miércoles de 16 a 18 horas en las instalaciones del Museo Regional de Tlaxcala. Para integrarse deberá presentar 2 fotografías tamaño infantil, currículum vitae en una cuartilla, carta de motivos y una cuota por persona de 1.200 pesos. Mayor información a los números telefónicos 46-290-31 y 46-293-75, extensiones 37-80-13 y 37-80-01. Para Sistema de Noticias, Diana Sempualteca.